Hola a todos. En este video les comparto el procedimiento y los campos que se deben llenar para presentar la declaración anual de 2021 para quienes tributan en el régimen de sueldos y salarios y que están obligados a realizarla porque se encuentran en alguno de los siguientes casos. Si obtuviste ingresos superiores a 400 mil pesos, si laboraste para dos o más patrones en el mismo año, aun cuando no hayas obtenido ingresos mayores a 400 mil pesos, si realizaste una petición por escrito a tu patrón para que no presente tu declaración anual. Esto regularmente se hace cuando el contribuyente tiene deducciones personales que le permitirían obtener un saldo a favor. También deben presentarla quienes dejaron de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate. Si se prestaron servicios por salarios a personas que no efectúan retenciones como embajadas u organismos internacionales. Si se obtuvieron otros ingresos acumulables, tales como honorarios, arrendamiento, actividades empresariales además de salarios, y si se obtuvieron ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral. Una vez teniendo este antecedente de quienes están obligados a presentarla, vamos al procedimiento. Ingresa a la página sat.gov.mx. Luego en el menú, elige declaraciones y busca el renglón en donde dice anuales. Da clic en la flecha del lado derecho y una vez que aparezca la liga, selecciónala para ingresar a la aplicación. En la siguiente página, ve hasta el límite de la parte inferior de la pantalla y da clic en iniciar. Te mandará a la pantalla principal en donde deberás dar clic en e-firma para ingresar los datos de tu firma electrónica. Ahí deberás adjuntar el archivo del certificado, extensión .cer, el archivo de la clave privada, extensión .key, e ingresar la contraseña. El campo del RFC lo pondrá de forma automática al cargar los archivos previos. Luego da clic en enviar. Posteriormente elige la opción presentar declaración y observarás que aparece en la parte superior derecha tu RFC y nombre. Y también el sistema ya tiene asignados en automático aquellos campos de ingresos en los cuales ya existe información precargada. En este caso, sobre sueldos, salarios y asimilados. Debajo de estos ingresos aparece un recuadro que dice: obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuesto pendiente de acreditar. Hay que elegir sí o no, dependiendo de la situación de cada contribuyente, pues si no hacemos esta selección, el sistema no permitirá continuar. Luego da clic en siguiente y el sistema comenzará a cargar la información. Aparecerán los diferentes apartados que conforman la declaración anual. Si das clic en el apartado de sueldos, salarios y asimilados, observarás la información precargada con el ingreso anual, el total de ingresos exentos y acumulables, el subsidio para el empleo y el impuesto retenido. Da clic en guardar. Ahora ve a la pestaña de deducciones personales. Aquí el sistema ya tiene precargadas las facturas que pueden considerarse por este concepto. Aparecerán los campos monto total deducible y monto total por deducir, y aquellos que sean susceptibles de deducirse aparecerán con un número diferente de cero. Da clic en cada uno de estos, por ejemplo, honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, y en la parte de abajo se desplegarán las facturas identificadas como posibles deducciones personales. Si cuentas con alguna factura relacionada a algún tipo de deducción que no aparezca, debes ingresar al apartado que corresponda, por ejemplo, colegiaturas,
Y después capturar todos los datos de la factura dando clic en agregar. Es importante mencionarles que en ocasiones el sistema no permite capturar la información en el orden preasignado, sino que se van habilitando los campos en desorden. Por ejemplo, en este caso, primero permitió capturar el importe total, luego la CURP, después el RFC del emisor, el nombre o razón social, la fecha de emisión, la forma de pago, la descripción, el nivel educativo, el tipo de beneficiario y finalmente el nombre del beneficiario. Una vez que termines, da clic en guardar y después en cerrar. Luego da clic en la última pestaña de determinación e ingresa al apartado de determinación del ISR, en donde se desplegará el resumen de todos los datos señalando el impuesto sobre la renta conforme a la tarifa anual y se mostrará el importe de ISR a pagar o a favor. En caso de haber un saldo a favor, se debe elegir la opción de si se desea la devolución o la compensación, dependiendo de la necesidad particular de cada contribuyente. Si eliges devolución, el sistema ya tiene precargada información de la cuenta de depósito y aparecerá el siguiente mensaje. Da clic en aceptar y si la que está previamente capturada es la correcta, simplemente selecciónala. En caso contrario, elige otro y captura la información de la cuenta clave, es decir, la clave interbancaria a 18 posiciones. Una vez que la información sea capturada, hay que ratificar una protesta de decir verdad sobre la titularidad de la cuenta clave que se ha indicado y que ésta se encuentra activa. Asimismo, se autoriza al SAT para que realice el depósito del importe de la devolución en caso de ser autorizada. Da clic en continuar. Finalmente, se llena el apartado de datos informativos, respondiendo sí o no a cada uno de los cuestionamientos planteados, dependiendo de la situación particular de cada contribuyente. Primero, si se tuvieron otros ingresos exentos, provenientes de préstamos, donativos o premios que en lo individual o en su conjunto excedan los 600 mil pesos. Después, si hay otros datos informativos a declarar, como algún apoyo gubernamental, condonación o remisión de deudas de créditos hipotecarios, entre otros. Y por último, si hay algún esquema fiscal reportable que informar. Después da clic en guardar y una vez que se termine de procesar la información, da clic en revisar para que el sistema valide si hay algún campo pendiente de llenar o alguna inconsistencia. Si esta validación es satisfactoria, se desplegará una vista previa de la declaración anual, en donde podrás dar una última validación a toda la información capturada. Una vez que la revises, puedes dar clic en el icono de la flecha hacia abajo para descargarla en tu computadora. En algunos navegadores se muestra en la parte inferior izquierda el archivo que se ha descargado. Otra opción es que busques tu archivo en la carpeta de descargas. Es importante mencionar que a este momento todavía no se presenta la declaración. Si al hacer la revisión confirmas que los datos capturados son correctos, entonces da clic en enviar declaración y el sistema hará un último cuestionamiento indicando el saldo a pagar o a favor. Y si se desea continuar, al dar clic en sí, regresará como respuesta el acuse de recibo con el número de operación, fecha y hora del envío. De igual forma, en el icono de la flecha hacia abajo puedes descargar este acuse. Es importante señalar que en caso de que hubiera quedado un saldo a pagar, la declaración no se considera como presentada
hasta el momento en el que se realiza el pago en la institución bancaria. Y en caso de que quede como resultado un saldo a favor, has concluido con la presentación de tu declaración. Al final de este video, les comparto el procedimiento para consultar el estatus en el que se encuentra su devolución. Espero que la información compartida les sea de utilidad y los invito a suscribirse a mi canal y a consultar otros videos que tengo en materia fiscal relacionados al estatus de las devoluciones a favor y la forma de solventar requerimientos, así como otros vinculados a los pagos provisionales. Que tengan un excelente día.